Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak tabakaria etxean ekimen honetan aurkeztuko egun hiperkonektadez erakusketaren bigarren piezara. Pasadan astean Jaime de los Ríosek kuratutako erakusketa honen aurkezpena izan genuen, Victoria Ascasoren gogo dopamin lanarekin. Eta gaurkoan gurekin Fernando Sánchez Castillo izango dugu bere método del discurso lana aurkezteko. Decía que buenas tardes, que bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de presentación de obras dentro de la exposición digital Hiperconectadas, que en este caso presentamos dentro del programa de Tabakalera Etxean. Y que una vez más contamos para esta presentación con Jaime de los Ríos, que es el comisario de la exposición, que hoy nos introducirá al artista Fernando Sánchez Castillo, que va a presentar su trabajo método del discurso. Jaime se encargará de presentar mejor que yo a Fernando, pero yo brevemente introduzco a Jaime, que aunque conocido ya por muchos de nosotros, siempre está bien recordar quién es y vamos a estar ahora con él. Jaime, como sabéis, es artista, es también comisario, como en este caso, es el encargado de comisariar este Hiperconectadas y es también hacker en el sentido mejor y más amplio de la palabra, como persona curiosa que se encarga de abrir, destripar y trabajar dentro de las tecnologías y hacérnoslas llegar. En este caso, creo que esa vertiente es interesante porque conecta también con nuestro trabajo en Tabacalera y en los laboratorios, y creo que esta exposición es una buena muestra de precisamente ese trabajo de investigación y de exploración de la tecnología. Hiperconectadas es una exposición que al final pretende hablar del fenómeno de la conexión y de cómo las nuevas ventanas digitales han permitido, por una parte, a los artistas llegar de una forma diferente quizás a poder dar a conocer su obra, pero es también una exploración de las diferentes visiones con las que los artistas afrontan un poco el reto de aunar su trabajo y el diferente uso que pueden hacer de las tecnologías. En este caso de hoy veremos que es una pieza muy interesante que nos permite explorar además no solo una cuestión puramente tecnológica, sino mucho más. Como sabéis, esta es la segunda presentación de un total de 5 piezas que iremos descubriendo semanalmente, por lo que hoy ya despedimos de nuestra página web tabacalera.eu/es/hiperconectades con X al final. Despedimos la obra en directo que Victoria Ascaso ha estado presentando hasta hoy, y a partir de hoy mismo también tendremos disponible en la web la obra de Fernando. Como decía, son 5 piezas que iremos entregando semanalmente y que a partir de la semana que viene haremos los martes. Por tanto, pasamos esta cita semanal a los martes. Estaremos aquí Jaime y yo seguramente y cada una de las artistas para a realizar esta breve charla, entrevista o conversación sobre el trabajo que presentan y también sobre su obra. Y sin más, pues doy paso a Jaime y a Fernando y esperamos que os resulte interesante y os parezca tan atractivo como a nosotros esta propuesta. Pues muchísimas gracias, Ibai. Te agradezco de verdad la presentación y efectivamente, hoy continuamos con la exposición online organizada desde Tabacalera y sus laboratorios.
Y bueno, lo quiero hacer primeramente dando la bienvenida a todas las que, a todas las personas que nos acompañáis hoy y nos lo hicisteis también la semana pasada y por supuesto a todas las personas que nos veáis en el futuro. Y también agradecer todos los feedbacks positivos que hemos recibido por este formato que además de exposición online acerca a los artistas y permite, digamos, en este formato discurrir las diferentes obras de una manera más abierta y participativa. Por supuesto que estáis todas invitadísimas a la participación, evidentemente con las obras en la página web, como ha dicho Ibai, y a visionar el diálogo que vamos a tener hoy con el artista Fernando Sánchez Castillo. Pero también os recuerdo que tenéis disponible el chat de esta plataforma en Vimeo para poder intervenir en la conversación, hacer las preguntas que os parezcan interesantes. Bueno, también lo has dicho ya, Ibai. Hoy, digamos, despedimos y tomamos el relevo de Victoria Ascaso, que presentó la obra Go-Go Dopamine, y que ha sido, digamos, un autorretrato digital online en tiempo real, digamos, casi la vida en directo, en forma de acción a través de su teléfono móvil en los tiempos de la cuarentena. Y en esta ocasión vamos a presentar la obra Método del discurso de Fernando Sánchez Castillo. La semana que viene lo haremos con César Escudero Andaluz, seguido del músico Quino Internacional con el visualista Garico Echartola en forma de experiencia audiovisual, para terminar con la artista ubicada en Berlín, Joana Moll. Y bueno, pues como decía, hoy presentamos a un artista como se ha definido en tantas fuentes que podéis encontrar también en internet, un artista poliédrico, un artista interesado por la filosofía, por la ciencia, por la antropología, y que es por esto que suele construir sus obras por aproximación a otras disciplinas, y que en su trabajo conceptual nos suele invitar a revisar la historia. Habitualmente esto nos hace situarnos nos hace situarnos en el pasado desde el presente. Pero hoy, la verdad que tenemos la ocasión de compartir unos momentos excepcionales, una cuarentena en marzo de 2020, abril, mayo, y me gustaría introducir estas especie de flashbacks, estos recuerdos que ocurren cuando has tenido la oportunidad de visitar las exposiciones, los trabajos de un artista, y de repente se te aparecen las obras en momentos que puedes vincular a tu presente. Y ni qué decir tiene que muchas de las obras de Fernando podemos tener de alguna manera vinculados, pues, los momentos que están, o sea, las cosas excepcionales que están ocurriendo ahora, ¿no? De hecho, en esta primera imagen que podéis ver en las pantallas, bueno, que dará paso después del logo de Imperconectados, recuerdo una obra que tuve la oportunidad de ver y tuvimos la oportunidad de ver y disfrutar en el Coldo Michelena de San Sebastián, en la que Fernando se apropiaba de una frase de Manuel Fraga y que nos hacía una pregunta que es muy actual y que decía algo así como la calle es mía. Esto desde luego cuando estamos paseando estos días sin duda nos lo preguntamos, ¿de quién es la calle? Si no es suya o nuestra, sin duda podría decirse que en parte podría ser de los cuerpos de la policía, que son aquellos con los que ha trabajado directamente Fernando en algunas de sus obras y en concreto en las obras que presenta,
que va a presentar hoy aquí, la del método del discurso, pero también en Pegasus Dance, en la que podemos ver unos camiones antidisturbios que junto con sus chorros de agua, estos chorros utilizados para amansar y para redistribuir las masas, se utilizan como brazos en una coreografía de ballet que es muy poética y a la vez tiene algo de diversión y que seguramente os recuerde a las actuaciones que hemos podido ver y que nos han convertido en momentos, si acaso han convertido los momentos que vimos en algo más surrealistas, estas coreografías que hemos visto de la policía. Y bueno, nunca, no sé si nos habríamos imaginado a la policía hacer coreografías y bailar y cantar, pero bueno, ahora sí que de repente toman de nuevo fuerza los trabajos de Fernando Sánchez Castillo y en esta época tan, tan increíble parece que lo hubiera vaticinado, ¿no? Es increíble lo que llega a hacer el arte. Y bueno, me gustaría ya saludar a Fernando Sánchez Castillo, que lo tenemos aquí abajo de mí. ¿Qué tal estás, Fernando? Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vosotros por invitarme y por volver a sacar a la luz este trabajo que ya tiene unos años. Sí. Obviamente, pues parece que tiene un revival ahora, ¿no? Sí, vamos, sin duda. Comentábamos que bueno, que tu obra amplía la perspectiva histórica y bueno, en ocasiones lo haces con el fetiche o el fetiche modificado directamente, a veces ready-made que invitan a hacer una relectura de la historia. Y a muchos decía que esta época que hemos vivido pues nos hace rememorar obras tuyas, como bueno, la imagen que tenemos en pantalla, que es del marco de Vigo, de La calle es mía, las coreografías de Stone Army o Pegasus Dance. Y bueno, decía que no es tan inverosímil ver a la policía realizar estos actos. Y estando las calles vacías como están o han estado durante estos días, y a no tener la policía el trabajo habitual, se cumple en cierta manera, no sé si una utopía en la que la policía puede bailar, o más bien es todo lo contrario. No sé, yo me acuerdo cuando pues yo proponía estas coreografías a la, por ejemplo, a la policía antidisturbios, con la primera que hice fue la de Pegasus Dance con Holanda. Yo ya había preguntado antes a muchas otras policías, la policía de Alemania, cada vez que me invitaban a una exposición así medio institucional, pues pedía, pues no tenemos mucho dinero, bueno, pero tenemos a la policía que quizá quiera colaborar, tengo esta fantasía, es un uso diferente de una máquina que en teoría sirve para reprimir y para controlar las masas y bueno, darle otro uso un poco más poético. Entonces siempre se suscitaban muchos debates, ya, pero es dinero del contribuyente, no podemos hacer tonterías. Y decían, no, pero es que estos ejercicios sirven en realidad para perfeccionar la técnica en operaciones luego reales, ¿no? Y de hecho muchos de sus entrenamientos diarios son estas coreografías, ¿no? Que no vemos o no veíamos porque ahora todo el mundo tiene un smartphone y tiene una cámara fantástica y grabar este tipo de entrenamientos, este tipo de actividad diaria cuando no hay conflicto, digamos así. Y entonces, pues claro, imagínate pues un escuadrón de caballería. Pues para no darse golpes entre ellos tienen que estar muy bien coordinados, el manejar los caballos tienen que estar súper domados, ¿no? Para poder... Entonces, cuando tú propones ejercicios, en realidad son variaciones de lo que ellos habitualmente hacen, ¿no? Y se benefician de digamos que toman al artista, hay un beneficio mutuo, hay una simbiosis, ¿no? Yo siempre proponía que el hacer, el trabajar con un artista era un síntoma de
alto nivel democrático que se hace en sociedades donde en realidad la policía está al servicio de los ciudadanos y sirve para mostrar que es así y que es una parte más estructural de la sociedad y que hay sociedades en las que eso es imposible hacer, ¿no? Entonces me imaginaba muchos países en los que eso era imposible y la verdad que siempre se dieron estas circunstancias, estas colaboraciones en momentos de paz social, ¿no? El vídeo de la policía holandesa se hizo justo antes de la crisis económica del 2008, si no habría sido imposible. Y el vídeo que mostramos hoy, el minuto del discurso, se hizo en un momento que había una tregua completa. Entonces, los GEDAX, que son así como me corregían constantemente, no somos TEDAX, somos GEDAX, Grupo Especial de Desactivación de Explosivos, debe ser de diferente si es de Guardia Civil o Policía, pero bueno. Y entonces fue en ese momento y siempre estaba advertido de que en mitad de la filmación podía suceder una emergencia real y teníamos que abandonar todo, teníamos que dejar el lado. Y entonces con esas premisas, pues la verdad que hicimos una serie de ejercicios que no sé si los volveré a repetir porque... No sé si el conocimiento o la divulgación entre una audiencia mayor, yo siempre he sido muy cauto en esto, en hablar para muy pocos, no he buscado mucho la difusión así de los más media, aunque claro, participas en exposiciones, pero aunque, como decía Duchamp, el arte habla para todos, pero solo unos pocos escuchan, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Siempre... Es cierto que en estas coreografías, desde luego, lo primero que te impacta es la belleza que no vinculas a los cuerpos policiales, ¿no? Y también el hecho de utilizar, que comentabas que igual es algo habitual en sus entrenamientos, pero el hecho de utilizar un dispositivo o, bueno, un objeto, un camión en este caso de antidisturbios o el Miura de los GEDAX, el robot, de utilizarlo con otros fines a lo que presumiblemente se ha desarrollado para otra cosa, ¿no? Entonces, en este sentido me gustaría comentar o referenciar un artista que se llama Julius von Bismarck y que en algunas de sus obras también hace este ejercicio de invertir el uso de los objetos. Este artista lo que hace, y vamos a ver enseguida las imágenes en la pantalla, es invertir el uso de una cámara fotográfica. Lo que hace es hackear la propia cámara. Y hacerlo para lo que en realidad, para lo contrario de lo que estaba pensado. Es decir, le introduce un pequeño proyector que emite una imagen. De manera que tiene un pequeño sensor y solo emite esta imagen cuando hay algún flash cercano. Es decir, la gente que tiene cámaras al lado es la que provoca que la máquina, la pseudo cámara fotográfica de Julius, emita una imagen. Con esta estética, además de cámara fotográfica, se puede infiltrar en lugares tan diversos como una conferencia del Papa en Madrid, como lo hizo, o una conferencia de Obama en Berlín. Incluso, y aquí podemos ver, bueno, ahí podemos ver cómo esa imagen que estáis viendo de Obama, veis una cruz, pero es que esa cruz no la ve la gente que está ahí mismo, pero sí se puede ver en la pantalla de las cámaras digitales. Y solo se ve cuando se ha sacado la foto. Es decir, es un auténtico, bueno, como camaleón que solo aparece en el momento en que se saca las fotos. Es por esto que Julius no tiene ningún problema y que no, la polémica viene después. Y allí vemos la plaza de Tiananmen. También aquí podemos hacer la referencia a un trabajo tuyo, Fernando, de este gran personaje del siglo XX que se planta delante de un tanque en esa revolución de los estudiantes, también en la plaza de Tiananmen.
una plaza que, como me comentabas, es muy difícil entrar, y entonces Julius entra, y cuando la gente se está sacando selfies, porque es una plaza a la que todo chino visita, evidentemente, pues es... Y entonces todos los chinos visitan Tiananmen, muchísimos chinos visitan Tiananmen, y en ese momento hay mucha gente sacándose selfies, sacándose fotos, y de repente descubren que encima de la foto de Mao Zedong hay una paloma de la paz. Y bueno, en este sentido, yo creo que, si quieres, hablando ya de este concepto de modificar o de hackear la manera en que está concebido originalmente, pues en este caso, un robot de los HEDAX, ¿no? Yo decía TEDAX, pero podemos ir presentando el método del discurso, esta obra estoy seguro va a embelesar, porque es una coreografía de más de 20 minutos, si no recuerdo mal, al ritmo de una sinfonía de Sibelius, de La Tempestad, de Shakespeare también. Y entonces tenemos un robot que va reconstruyendo con las capacidades de un robot que desactiva bombas, va reconstruyendo diversas obras muy importantes para el siglo XX, diversas obras de arte. Digamos que lo inauguramos en vuestras pantallas, ya podéis ir viéndola, pero por supuesto podréis visitar la obra en la plataforma. Y en este sentido, también veréis que el robot, bueno, tiene varias acciones. Entre ellas hay una acción que también, digamos, podemos verla en otros trabajos de Fernando, como son los... hay un momento en el que genera una pintura informalista que se hace a través de arrojar globos de agua que están en realidad rellenados de pintura. Y esto se hace, bueno, evidentemente es simbólicamente el gesto de arrojar en una manifestación, en una rebelión, y que sin embargo la pintura hoy en día, en términos también de lo que es la materialidad, fijaros que se utilizan las manifestaciones de Hong Kong para marcar a esta revolución que hay ahora en Hong Kong, a los manifestantes, para marcar que han estado en la manifestación. Bueno, y en cualquier caso, Fernando, como utilizas esta reformulación en varios de tus trabajos, pues nos cambias la percepción que tenemos de los objetos, sobre todo aquellos vinculados a una actividad policial, militar o vinculados directamente al poder. Sí, bueno, aquí has planteado muchísimas cosas, ¿no? yo, la diferencia que veo, por ejemplo, en el acercamiento al trabajo de Julius von Bismarck, es que aquí en este trabajo no hay ocultación y no hay engaño. Hay múltiples lecturas, por supuesto, y cada espectador lo va a ver de una manera diferente, y creo que eso es un poco la riqueza de una obra de arte, que tenga muchas capas que se pueden ir desentrañando desde esas situaciones poliédricas de nuestra complejidad, ¿no? Pero lo que sí que creo yo que es en un arte como pedagogía, no en la pedagogía del arte, sino un arte como pedagogía. Y ahí en esa colaboración con la policía que se dedica a desactivar artefactos de una gran potencia, explosivos, ¿no? Surge una colaboración, un trabajo mutuo en el que todos aprendemos, ¿no? El trabajo, según se plantea las fuerzas de seguridad, es recuperar el valor de la pintura, por ejemplo, o de los ready-made de Duchamp, ¿no? El robot vuelve a activar, a reconstruir, a poner en su sitio los ready-made del año 13 de Duchamp, el urinario o el taburete, o también en esa máquina
suprahumana en ese robot, ese alter ego, ese avatar que sería el robot del ser humano, pinta cuadros que nuestra anatomía no podría pintar, ¿no? O hace esculturas que nuestra anatomía no podría hacer. O sea, es decir, en ese biopoder que el Estado tiene sobre nosotros, sería utilizarlo de una manera diferente, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este es un ser, es un súper nuevo ser, vamos a utilizarlo para crear arte en vez de para, bueno, pues para otros fines, ¿no? Mis fines son esos. Entonces, sí, claro, por supuesto, cuando yo me formé como artista o cuando yo vi de niño ya que te enteras de las cosas, el golpe de Estado, pues la Guardia Civil es una fuerza pues del pasado, ¿no? Entonces, sí tenía ese interés en ver cómo se podía adaptar a esta sociedad nueva, que justo empieza esta sociedad del arte contemporáneo, ¿no? Que digamos que empieza un año después del golpe de Estado. Arco empieza en el año 82, ¿no? Entonces, ahí sí que Arco, por supuesto, lo inaugura el rey, lo inaugura el alcalde de Madrid y lo inaugura pues Juana de Ezcurru, que en aquel entonces era mi galerista. Y claro, volver a dar al arte, a la pintura, que muchas veces la hemos banalizado los propios artistas, ¿no? con nuestras nuestro oficio, por así decirlo, volver a dar esa importancia al arte contemporáneo, volverlo a significar, darle ese tratamiento de materia explosiva, era lo que pretendía este vídeo. Y al mismo tiempo, pues esa reeducación o esa investigación en un cuerpo visto tradicionalmente como algo muy heredero del pasado, ver cómo si realmente podía entrar en una sociedad pues centrada en el arte como pedagogía, ¿no? Y la verdad tengo que decir que tenía concedido 2 días, por ejemplo, de filmación, de disponer de este equipo material y humano, y que se amplió una semana y que al final el robot igual pues dormía en el museo y en teoría tenía que dormir en el cuartel general de la Guardia Civil de Málaga, y que estableció una relación pues de aprendizaje mutuo. Y cuando tú bien dices, pues explotan globos sobre un lienzo, pues la Guardia Civil te enseña, no, ponles más aire, por ejemplo, va a ser mucho mayor, ¿no? Y saber hasta qué punto de lo estético teníamos que parar, ¿no? Esa fue una relación mutua y fue muy, muy interesante, ¿no? También vas conociendo que es ese equipo humano, digamos, anormal, como son los artistas, ¿no? No, la normalidad es siempre alienante y aplastante, ¿no? Y dentro de lo que es un grupo policial, pues la gente que se dedica a desactivar artefactos explosivos, yo pienso que son un poco anormales, en el buen sentido de la palabra, como lo soy yo también, ¿no? Entonces, tenía mucho interés en saber cómo son otras subjetividades, ¿no? Dentro de lo que se espera de nosotros. Sí, supongo que para ellos contribuir a generar obras de arte comparado con su trabajo habitual tiene que ser hasta relajante. Sí, pues no sé si relajante, pero yo creo que en todo ser humano hay un componente de curiosidad, ¿no? Y también claro, un artista contemporáneo medio famoso o que tiene esa capacidad, ese poder de que se ponen a tus órdenes, ¿no? En un determinado momento, pues sí que les ocasiona cierta curiosidad y ciertas ganas de innovar, de como decía Félix Duque, cuando el poder realmente lo que teme es a la impotencia, no hacer nada, ¿no? Entonces, los medios tienen que mostrarse. Eso que hicieron en esta época de parón, en el que hay tiempo, en el que hay posibilidad de reflexión, pues surgen esas acciones que yo, en un ejercicio de bueno, un poco de ego, diría que quizá a lo mejor han visto las coreografías de estos vídeos o de otros similares, ¿no? Y que bueno, pues que suscita una inquietud, ¿no? O un hacer nuevo, o un estar nuevo en la sociedad. Desde luego yo prefiero una policía que se filma
bailando a otro tipo de comportamientos, ¿no? Quizás esto sí. Sí, sí, sin duda. En este sentido, el propio título de la, bueno, el título de la obra, que es Método del Discurso, que claro, alude a la obra de discurso del, del método de Descartes, que además el título de esta obra es muy significativo, que dice discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Y hasta hoy tenemos este, este método para hacer ciencia. Y tú lo utilizas para el arte, que a veces parece que el arte y la ciencia son, son campos, campos opuestos. Bueno, yo, claro, la obra de Descartes es Discurso del método, y aquí es Método del discurso. ¿Por qué esta inversión? Quizá esta inversión la tuvo, o este cambio de orden o esa adecuación de las palabras también lo tuvo Descartes en un principio, ¿no? Pensemos que en ese momento el decir cómo había que pensar, es decir, nosotros hemos tratado el discurso, que sería un hablar por hablar, ¿no? Muy importante saber cuál es el fijarnos bien en la etimología de las palabras, ¿no? Podríamos hablar de la etimología de lo que es policía. Policía surge en el siglo, finales del siglo XVIII, bueno, principios del XVII, los primeros tratados son de Turquet, y habla de la policía como las normas del buen vivir, ¿no? Lo que diríamos en inglés policies, ¿no? Policies, normas. Y se entiende como el buen gobierno y no como algo que compete a todos los ciudadanos, sino como una institución o una organización dentro de la sociedad, ¿no? Tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Lo que llamamos policía ahora. En el discurso, que sería hablar por hablar, porque tenía mucho miedo de lo que le había pasado a Galileo, Descartes, en realidad es una charla en la que no se establece un mandato, ¿no? Luego lo hemos tomado como un método de las ciencias, ¿no? Entonces, en este sentido de subversión de los órdenes, en ese juego es donde se crea la relación con el título de la pieza, ¿no? Es decir, subvertir un poco los órdenes para los que están convertidas las cosas, ¿no? Y volver a una inquietud de una creación de una subjetividad nueva, ¿no? Es decir, no se trata, como decía Foucault, no de librar al individuo del Estado, sino de ver las nuevas subjetividades, cómo nosotros podemos librarnos de ese Estado. Es decir, parece una perogrullada, pero es muy, muy importante ese cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso está esta inversión del título, ¿no? De Descartes, ¿no? Ver de qué otra manera podemos crear otras nuevas subjetividades para librarnos de ese Estado que nos ejerce un poder, ¿no? Y bueno, a mí me había también recordado el título, pero bueno, te agradezco mucho la explicación. De alguna manera el concepto de algoritmo, al concepto de instrucciones, de actuaciones que se piensan como si fuera una receta, pues como una coreografía, que tú de alguna manera tienes que plantearle luego para que este robot pueda ejecutar. Bueno, este robot que, como me comentabas, está controlado por un miembro del GEDAX, pero tú de alguna manera tendrás que hacer tu bocetaje y tu preparación, conocer las características del propio robot. Y en este sentido hay una obra que, bueno, que puede ser interesante referenciarla, y es la obra de Ana Lívia Cordeiro. Ella es una artista que en los 70 estableció un método coreográfico a partir de partituras diseñadas para la danza, y es una obra que se compone de una instalación audiovisual
que podemos encontrar en colecciones como el Reina Sofía o la colección VIP de arte electrónico, y pues algunos bocetos y esquemas que también podemos encontrar en el Reina Sofía, y que también estuvo presente en Contornos del Audiovisual, una exposición en Tabacalera, y que podéis ver pues cómo incluso para hacer las propias partituras se utilizaban a personas que con background blanco, de manera que como no había computación, digamos que esto era un abecedario. Entonces se tenía que, a partir del abecedario, luego hacía su coreografía, ¿no? Y en este sentido, aunque bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien, Fernando, de alguna manera te tuviste que aprender cómo lo habría hecho Duchamp esta rueda de bicicleta, ¿no? Se llama así esta pieza. Que por cierto, por contar, si me permites contar una anécdota, a mí me gusta mucho esta obra, y a veces la traemos a la historia del arte kinético, del arte en movimiento, la obra, evidentemente. Pero es que tiene además un componente, una leyenda que se cuenta que Duchamp se había mudado de casa, y en este momento, en esta nueva casa, no tenía hoguera, algo que bueno, digamos que para él era, bueno, el televisor que había habido a lo largo de la historia, ese artefacto en el que se podían encontrar miles y miles de historias y, bueno, digamos que tantas ficciones constructivistas que podía haber cada uno. Y entonces, cuando Duchamp se muda de casa, tiene necesidad de ver algo que se mueve y que le cuente cosas. Y entonces, bueno, se encuentra esta bicicleta, porque claro, la rueda de bicicleta es el primer ready-made, si no recuerdo mal, y se la coloca en casa. Bueno, esto es una leyenda, pero bueno, en cualquier caso, lo que quería preguntarte, Fernando, que bueno, podemos hablar de lo que queramos, es esta manera de aprenderte una receta que luego le tienes que indicar al policía para, o sea, que analizas la obra de arte y dices los pasos para hacer esa obra de arte, lo cual es interesante. No es una manera de conservar el arte sin la obra. Bueno, sí, el método de trabajo también se basa en una escucha mutua, ¿no? Y en un... Bueno, como te decía antes, decía Félix Duque, que el poder teme a la impotencia, también de ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Yo desconocía, por ejemplo, que los robots tienen un rifle, tienen una escopeta, sí. La utilizan para romper las cerraduras de las puertas de un coche, si hay un artefacto explosivo, pues, o para lanzarles, para disparar directamente sobre el artefacto y, bueno, hacerlo volar. O que se puede cargar con un cañón también, que con agua y virutas de hierro que descompone la electrónica del artefacto explosivo, ¿no? Yo eso lo desconocía, no sabía que eso existía, y no creo que sea tampoco de muy vox populi, puesto que claro, las la arma que tienen para desactivar el artefacto explosivo. Claro, cuando días antes te cuentan lo que puede hacer el robot, ¿no? Pues empiezas a imaginar qué es lo que puedes hacer con ello para contar la historia de la relación con el ready-made o el mundo del arte. Entonces, saber que hay una bala que es capaz de perforar, de hacer un agujero en un taburete o en una puerta de un coche, pues te permite imaginar que luego, en vez de un taladro, va a ser ese agujero el que va a servir para que la rueda de bicicleta se componga ahí, ¿no? Se inserte ahí. O que el cañón, en vez de cargarlo con virutas de hierro y agua, pues lo cargas con pigmento y tienes esas explosiones, esos cuadros, ¿no? que actúan sobre el lienzo de una manera que tú no puedes hacer, ¿no? O ver cómo... la cabeza, el brazo puede girar 360 grados, que es un movimiento que no puede realizar la mano humana. Podemos girar a lo mejor 270 grados, pero no 360, no es capaz de rotar. Claro.
Pues claro, la manera en la que pinta un robot, aunque guiado por ti, es muy diferente de del trazo que tiene un humano, ¿no? O, bueno, lo mismo con la escultura, ¿no? No es lo mismo crear una escultura a partir de unas dimensiones del hombre y del peso del hombre a un ser humano a tener una máquina que es capaz de elevarte 5 metros a, no sé, 500 kilos, ¿no? Entonces, se trata de una escucha mutua, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pegasus Dance, en el que hay este fin delirante que bueno, no sé si... Ahora está en una exposición en online también. Luego podemos poner el link. Aparece un barco del puerto de Rotterdam, un puerto también de la autoridad portuaria, que es un barco que acaban de comprar, recién. Entonces, al final el barco se viene. O sea, la única condición que tenía yo para filmar era mostrar ese barco. Yo decía, bueno, pues lo filmo y luego lo quito si no me convence, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que eso es precisamente el escuchar, se convierte en algo que potencia, ¿no? la obra, lo accidental, y que se convierte en algo que era impensable, ¿no? y delirante, ¿no? Pues creo que es muy importante la escucha. El artista tiene mucho también de confesor, ¿no? Se cuentan cosas que no habría quien contárselas, ¿no? Y a ver, lo que hacemos nosotros son cosas que no tienen una practicidad o no tienen una utilidad y que tienen que seguir sin serlo, pero es interesante que suceda, ¿no? Y no, es cierto, no, la verdad que lo que dices. Sí, con lo que dices de confesor, me estaba imaginando a la policía que luego también después de ver el vídeo y esos momentos casi de catarsis que ocurren en los dos vídeos, ¿no? Porque es cierto que, bueno, hay un momento que incluso los camiones antidisturbios parecen besarse y luego saludan a este barco que también se saludan. Vamos, es una cosa que casi te levanta el asiento. Y lo mismo ocurre en Método del Discurso cuando están pintando los dos robots, precisamente ahora tenemos la imagen, que se necesitan el uno al otro para pintar, lo cual es algo como de solidaridad maquínica. Y en este momento que se les cae el cuadro, esa fragilidad que tiene también las personas que a la máquina y además a una máquina GEDAX no la asociamos con ella, ¿no? Y nunca es difícil ver errar a un dispositivo controlado por las fuerzas de la policía, claro. Sí, bueno, era aprovechar lo que te comentaba, ¿no? En un primer momento no solicitamos un robot, hay un robot por provincia, pero se utilizó el de la provincia de Málaga. Mando un saludo a todo el equipo, que ya estarán jubilados, pero y el equipo de la provincia de al lado, de Almería, pues vino también a participar, ¿no? Se creó una concurrencia ya, ¿no? Es decir, pues ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a hacerlo, necesitas otro robot, ¿no? Sí. Y decidimos muchas cosas, que por ejemplo, nunca hay dos robots ante un artefacto explosivo trabajando al mismo tiempo. Y que las interferencias de la radio de uno generaban unas interferencias en el comportamiento del otro, ¿no? Entonces, descubrimos en ese momento que era imposible que los dos trabajaran en equipo, que se generaban interferencias. Entonces, por eso quizás cae el lienzo, ¿no? Para mí era muy interesante ver como lo que te comentaba, ¿no? De el gesto de la mano humana tiene unas limitaciones. Vivimos una época en la que estamos a caballo entre el mundo digital y el mundo de lo físico. Yo soy una generación, todavía pertenezco a una generación analógica, pero ya, pues es imposible no estar en este mundo de lo tecnificado y lo digital. Y, el que también girar al lienzo y no solamente la mano 360 grados te da unas posibilidades que,
que creo que hoy día ningún pintor puede hacer con sus gestos, ¿no? Estamos cansados de una cultura gestual muy interesante, pero ya agotada, y entonces quizá el intentar al menos una vez de esos robots que cuestan 300.000 euros cada uno, pues claro, es una herramienta que no puede estar sin usarse en todos los ámbitos de la actividad humana, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no? Y no sé si digamos, las personas que están viendo, y pues seguramente cuando vean la pieza en sus casas, o bueno, donde quieran, porque te puedes llevar la pieza, lo interesante de esta exposición es que te puedes llevar la pieza donde quieras y verla cuantas veces quieras, pero que los robots se llaman Miura, ¿verdad? Sí, bueno, ahí está una cuestión de prurito, de orgullo nacional, ¿no? Los Miura es el toro más grande, más potente, ¿no? Y entonces este aparato, estos robots, frente a otros robots de otras nacionalidades, los alemanes o norteamericanos, no tenían esta fuerza capaz de... Estos se hicieron para... son capaces de levantar 800 kilos, es decir, un coche grande, son capaces de apartarlos o darles la vuelta, ¿no? Claro. Era también adaptado a unas necesidades específicas que había aquí en España, el coche bomba, ¿no? Entonces se me llamó Miura, que curiosamente es un nombre de este toro tan grande, pero es de origen japonés, ¿no? Son los japoneses, sí. Vienen del siglo XVII a Lora del Río y vienen una embajada del emperador de Japón y expulsa a los jesuitas, expulsa a todos los católicos, no pueden volver y deciden quedarse hasta nuestros días en Lora del Río, y muchos de ellos tienen el apellido Japón o Miura, ¿no? Entonces muchas... Está curioso como lo que es más español o más nacional, curiosamente tiene un apellido japonés, ¿no? Sí, es muy curioso, sin duda. Voy a revisar a ver si tenemos algunas preguntas online, porque claro, como estamos en directo, pero bueno, de momento parece que estamos hablando claro, porque no tenemos muchas preguntas. Y bueno, yo creo que la verdad que hemos hablado bastante de la obra. No sé si te gustaría decir alguna cosa más, Fernando. Pues no, que en fin, que la obra me pareció muy interesante mostrarla ahora, ¿no? Porque no creo en la obra de arte así cerrada sino en algo que realmente necesita de la sociedad para ser completada, ¿no? Y para que sirva de algo, ¿no? Entonces, que esta oportunidad de verla online y de verla en este momento tan peculiar de encierro y con unas calles en las que tenemos tan controlados nuestros cuerpos y todas nuestras acciones ante un enemigo invisible, ¿no? Al que, bueno, los límites son muy discutibles, ¿no? Y, pues me parecía muy, muy interesante, muy, muy interesante que se ver esta obra, ¿no? Y ver cómo, en definitiva, es habla de un arte como pedagogía y de una manera de vivir de una manera diferente, de hacer unos cambios. Digámoslo, no de una manera programática o discursiva, sino de una manera mucho más libre, aunque metódica. Y además que en estos momentos, como también las calles vacías, los museos también, bueno, di que los museos todavía están las piezas, pero no se puede visitar, y en este sentido, es un buen compañero tener un robot de los TEDx para ayudarnos a montar las exposiciones en un futuro. Están infectadas de virus artísticos y de todo tipo, ¿no? Ya lo humano ya se ha convertido en algo repelente, ¿no? Los niños son repelentes ya. Qué bien. Oye, niños, va a haber políticas que abracen
robots, ¿no? Pues seguro, seguro que acaba ocurriendo, Fernando, porque aquí la verdad que en visionario yo creo que pocos artistas te han ganado en este caso. Y bueno, la verdad que ha sido un placer hablar contigo, Fernando. A mí no me queda más que agradecerte, la verdad que es ha sido increíble y bueno, espero que la gente disfrute la pieza tanto como lo hemos hecho los demás. Y invitar también a la siguiente presentación. La obra de Fernando va a estar más tiempo, va a estar como aproximadamente un mes. En la web se va a poder visitar y vais a tener tiempo para analizarla. Y la obra de César Escudero Andaluz se inaugurará la semana que viene, se sumará a la de Fernando y a la documentación de Victoria. Y bueno, pues hasta aquí el segundo encuentro, el diálogo abierto en Hiperconectados. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros, todo el equipo y a ti especialmente. Y pues, nada, se hace corto. Se hace corto, sí. Bueno, yo creo que las conversaciones con Fernando siempre se hacen cortas. Yo siempre, además que aquí con la red pierdes la noción temporal, ¿eh? No sé ni qué hora es, ni lo puedo mirar ahora mismo. Así que, bueno, yo creo que lo dejaremos, si no, para un segundo capítulo, Fernando, que tienes muchas obras que presentar. Lo bueno de hacerse viejo, que ya uno puede contar muchas historietas, ¿no? Hay que contarlas porque no se pierde. Bueno, y justo ahora con la hora de aplaudir. Ahora tenemos el gran performance social de la obra. Es verdad. Oye, pues lo has hecho perfecto para los aplausos. Sí, sí. Son para nosotros. Como eso es. Hacer el amor un poco antes de las 8 para que piensen que es para ti los aplausos. Pues muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Un abrazo a todas y hasta la semana que viene. La semana que viene. Thank you.